Hola chicos, bienvenidos a una receta más de Ana a la Mexicanísima y seguimos con el maratón de la gelatina. Vamos a hacer hoy una gelatina de bombón, va a ser con pocos ingredientes pero deliciosa, así que vámonos con los ingredientes. Para nuestros ingredientes tengo una taza de leche común y corriente, una lata de media crema, esta si la puedes tener congelada mejor. Una lata de leche evaporada, exactamente igual, lo más fría que puedas, casi congelada. Una gelatina de fresa y tengo 150 gramos de bombones de los rositas, de esos de fresa, esos vamos a escoger. Así que vamos a la preparación. Voy a vaciar la taza de leche, la voy a poner a calentar. Voy a agregar de una buena vez los bombones. Voy a bajarle la flama y voy a estar moviendo para que los bombones se vayan deshaciendo. Estoy con la flama muy, muy bajita para que se vaya tibiando la leche poco a poco. Y mientras se va tibiando la leche, los bombones se van a ir derritiendo. Es con la flama lo más bajito que puedas. Ya se calentó la leche. Le voy a agregar la gelatina de fresa. Movemos y vamos integrando la gelatina junto con la leche y los bombones se van a ir derritiendo. Yo le puse los bombones rosas. A veces la bolsa trae bombones verdes, puedes utilizar la gelatina de pistache, o si le vas a poner los bombones blancos, puedes utilizar la gelatina de leche condensada o la gelatina de vainilla. Vamos a integrar muy bien la gelatina. Ya que integramos muy bien la gelatina, voy a vaciar en el vaso de la licuadora la media crema lo más fría que puedas. Voy a poner la leche evaporada. Voy a agregar la gelatina, los bombones todavía no se deshacen bien, pero ya están bastante suavecitos, ya con lo licuado se van a terminar de deshacer. Vamos a agregar la gelatina y vamos a licuar perfectamente bien para que se integre todo. Licuamos muy muy bien. Ya que tengo licuado todo, ya tengo mi molde, ya está engrasado. Voy a poner la gelatina y la voy a llevar a refrigerar el mayor tiempo posible, de preferencia toda la noche. Nos vemos en un rato más. Ya está lista nuestra gelatina de bombón y vean nada más qué belleza. Vamos a probar y esto estoy segura. El color es muy bonito. La dejé toda la noche. Está muy, muy firme. Ve nada más, vamos a probar. Está muy firme. Con la cantidad de leche que le pusimos fue más que suficiente. El bombón le dio muy buen sabor. Está bastante, bastante durita. Está perfecto. No está muy dulce. La verdad es que no. La verdad es que el bombón lo hace que sea la gelatina más durita. Ve nada más qué delicia. Una gelatina fácil, rapidita de hacer, sin tanta complicación. Además es deliciosa. Espero les haya gustado. No se les olvide dejarme ahí arriba
suscribirse. Nos vemos en la siguiente receta de Ana a la Mexicanísima. Este postre delicioso, muy fresquecito, perfecto para esta temporada de calor, y que tengan algo delicioso para después de comer. Ahora sí que sin más por el momento, les dejo en la cajita de información todos los ingredientes y links de otras recetas para que pasen a ver otras gelatinas y parte del maratón. Así que tengan un día fantástico, sensacional, se les aligere. ¡Abur!